Con 5-0, la verdad que echar la culpa al empedrado es absurdo. Hemos perdido un mal día de oficina y a pensar en el Zaragoza. Aunque es un partido que ha sido raro en un principio, en la primera parte creo que hemos estado bastante bien. Ha habido una jugada que tal vez nos podía haber metido en el partido, que hubiese sido el penalti a Sulín. Y expulsión hubiese sido, efectivamente. Pero bueno, es fútbol y ellos han tenido mucho acierto. Es un equipo con mucha calidad y la verdad que han tenido momentos buenos. Y por ahí se nos ha ido. Cinco goles, lógicamente, es duro. Cuando uno pierde, siempre se acuerda de las ausencias, ¿no? Pero da la sensación de que en este equipo, sin usted, pierde mucho. Bueno, yo creo que, insisto, que no hemos hecho quien no haya visto el partido, dice, bueno, cinco te han dado un repaso, has hecho un partido muy malo, no es así. Ellos tienen mucha pegada, han tenido mucho acierto y nada que objetar, pero el equipo no es un equipo que dé la sensación de estar en caída libre o todo lo contrario. No sé, en Ponferrada, por ejemplo, jugamos horroroso, nos metieron cinco. Y la imagen no tiene nada que ver. Ha sido un mal partido y sería adelante. Las ausencias, todos los equipos tenemos durante el año y no hay que lamentarse, hay que tirar hacia adelante con lo que se tiene siempre y yo estoy contento. En esa primera parte quizás también ha faltado un poquito de fluidez en el último pase, ¿no? Para poder Esa ha entrar. sido la clave, porque hemos llegado bien y el no acertar en el último pase ha sido lo que nos ha hecho perder opciones en esa primera parte. Ellos, por contra, sí que lo han tenido y nada que objetar. Y en la segunda parte, en 2-0, nada más llegar, la velocidad de Adama también ha sido mortal, ¿no? Sí, nos han dado prácticamente la puntilla nada más empezar. Se nos ha puesto muy difícil el partido. Hemos pensado más luego en la tarjeta de Sissoko, que tiene cuatro. Los problemas que tenía Ferreira en el gemelo, etcétera, era ya muy difícil. También estaba tocado, es casi, le pasaba algo. Casi lleva ya unas semanas con el pie, tiene unas molestias. Y sí, ahora estamos atravesando un momento complicadillo con el tema de lesiones. Olvidar cuanto antes, ¿no? Esto y intentar ser en Zaragoza, como decías. Te queda un mal sabor de boca, lógicamente estamos fastidiados todos, pero la liga es larga, ha terminado ahora la primera vuelta y a pensar en levantarnos lo antes posible. ¿Qué resumen haces? Atravesamos un momento muy complicado, nos metimos a 5 puntos del descenso y haber salido de la forma con la que lo ha hecho el equipo y con las sensaciones. La verdad que estoy satisfecho para afrontar la segunda vuelta con la gente que tenemos. Pienso que hemos ido de menos a más y estamos en disposición de hacer una buena segunda vuelta. Compañeros.